están? ¿Su nombre? Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Para el Señor, yo vengo tres cosas. Tomen atención. Uno, tengo trombosis rodilla. Hace mucho tiempo y tomo calmantes bien fuertes. Pero cuando el pastor dijo palabra ciencia, en lo que me levanté, sentí algo y cuando subía por la escalera el pastor, y ya en la oración, calor, un fuego. Y cuando caí, mis oídos estaban zumbando, pum, pum, se destapó. Y lo estoy escuchando clarito en estéreo. En estéreo está escuchando. ¡Qué lindo! Uno es ese. Ya va. El oído y la rodilla. Este milagro lo voy a compartir con todos ustedes, hermanos. Un milagro que la bendición ya me lo dio el Señor. En el 95 compré un terreno. Hasta el 98 pagué mi impuesto. Imagínense cuántos años. Muchísimo. El impuesto es fuera, ya no es de usted. Me dieron una proforma con este Johnny que estamos ahora. Me fui confiado en el Señor. Lo tengo el milagro. Y dije cuando entré, mi deuda está cancelada en este momento. Cuando me acerco a la cajera, presento el papel en blanco, la cajera me mira, tu carnet me dice. Y nada, y la impresora se chipó y se volvió a chipar y la cajera ahí aburrida ya agarró el papel, botó a la basura, otro papel a la basura, tercera. ¿Sabes, caballero? Me dice, pero si usted no debe nada, aquí está todo cancelado. No tiene... ¡Oh! ¡Aleluya! No tiene que pararse, alguien tiene que decir gloria a Dios. Alguien tiene que decir, ese es mi Jesús. Alguien tiene que decir, yo también lo tengo, lo recibo, diga. Lo recibo, Señor. Ese es para mí, diga, ese es para mí. ¡Eso es para mí! ¡No! Es una locura. Por eso la gente nos ve como raros, ¿no? Otros hasta dicen, no, estos se han enseñado, ¿no? No, mi hermano, no, si acabo de llegar de La Paz, yo recién lo estoy viendo desde hace una semana que no lo veo, ¿no? Puede pensar que yo le he dicho a usted, pues, este te va a contar así, pues. Y grité como un loco, ese es mi Jesús, y a todos. Y cuando suben a mi auto, oiga, ¿qué es lo que tiene? Siento que tuviera pulga, no sé qué es lo que tiene, pero tiene algo. Pero señora, pero usted no tiene nada, ya lo he desinfectado. Me acordé de las prédicas. El Señor, pero aquí está la unción. Porque aquí manejo el agua, aquí manejo el aceite y cada tiempo estoy predicando. El Señor, está la unción aquí adentro, señora. ¿Qué le pasa? Siento paz aquí en su auto. Ya no me duele mi rodilla, mi codo que me estaba doliendo, mi nuca, ya no me duele. Bendito Dios. ¿Usted es transportista? Sí, manejo. ¿Y los pasajeros suyos sienten paz? Yo digo siempre, y lo digo y lo repito con todos ustedes, hermanos, nada cuesta sintonizar la radio, Sol, en su casa, en el auto, en el micro. Por santo total, nosotros lo sintonizamos, pero aquí el pastor y los pastores son los que predican. Ellos son los que convencen a la demás gente y el Espíritu Santo. Nosotros sintonizamos nada más. Por eso digo, bien esta iglesia y bien la radio, pero son ellos los que predican y escuchan la palabra del Señor. Eso es todo, hermanos, pero ese es el milagro que me sucedió. La deuda está cancelada. ¿Cómo no lo traje? Es así el chorizo. No, el hermano tiene que dar un testimonio ya con documento, hermano. ¿Cómo se llama, amado? Erasmo. Erasmo. Mi hermano Erasmo. Algunos, a ver, yo le voy a pedir, por favor, esto es un milagrazo. Algunos no han estado muy atentos. Cuéntenles otra vez, por favor. El hermano, a ver,
tenía usted una gran deuda. A ver. Como dice la su esposa, la pastorita, si no toman atención, maní, maní, esta bendición. ¡Ah, sí! ¡Maní, maní! Diga, maní, maní, diga. Fuerte, maní, maní. Esa unción es para mí. Ah, si no están atentos, otro se lo va a agarrar tu milagro. Claro, tienes que estar atento. Mira, mi hermano Erasmo está atentísimo todo el tiempo con Radio Sol. A ver. Pero ahora ya comprendí dos cosas. Una cosa es bendición y otra cosa es milagro. La bendición lo tenemos, pero el milagro, mire cómo me lo hizo el Señor. El próximo domingo o el sábado, te los voy a traer todas esas hojas. Increíble, estuve media hora ahí en la cajera. Tu impresora era un chorizo así, pero las letras se hicieron nada y tuvo que ella botarlo. Otra vez metió el papel y otra vez se fregó el papel y otra vez lo botó. Esta es la última, me mire su carne, aquí está. Ahora, abro para. Señor, bendito Dios, Señor. Confío. Confío, Señor. Y yo alisté mis quintitos. ¿Pero qué es lo que pasa? Aquí no debe nada. Aquí no hay nada, está todo sellado. No debe nada. Fuera. ¡Ese es mi Jesús! ¡Ese es mi Jesús! ¡Ese es mi Jesús! ¡Ese es mi Jesús! ¡Gloria a Dios! Otra cosa, el agua. Es momento de milagros, de hablar y compartir con ustedes. Cuando tomé el agua, aquí hemos ungido el agua, y llené una botella de 2 litros, pero me olvidé de que el hermano hizo agua. Volví a traer mi agua. Lo tomé en el nombre del Señor. A los 15 minutos hasta la rotonda, sentía de aquí todo esto, un ardor que ardía. Y yo la miraba mi botella otra vez. ¿Será que no me equivoqué de botella? Pucha, lo miraba otra vez mi botella. Hermano, hasta que ya tuve miedo de tomar esa agua porque sentía un ardor. Ají, lavandina, como ácido. Cuando lavan las tazas así. Ay, dije, ¿qué? Incluso había unos parejitas que subieron. Maestro, ¿y su agüita? Me dice, ¿tú te manejas con su agüita? Sí, le. Pero ¿sabe qué? No, ahí no está el agua, pero adentro está el Señor Jesús, el Espíritu Santo, le. Está la ungida esta agua. Y mira, con su marido. Llegamos a su venta, la señora se bajó y trajo un vasito. Invíteme. Tómeselo en el nombre del Señor. ¿Dónde venden eso? Me dice el hombre. No vendemos en la iglesia ahí, pero ahorita están ungiendo agua. Pégale. Cuando yo vuelvo en otra, van a ver ustedes. Tienen su ventita, van a ser prósperos. Algo lindo les va a pasar y eso va a ser un testimonio grande para ustedes. Vuelvo a recogerlo a ustedes cuando ya han recibido su bendición. Les digo, ¡yuhu! Se bajan así. Aleluya. Gracias, Jesús. ¡Qué lindo! Mi hermano Erasmo, eres un milagrazo de Dios. Ahora las rodillitas, ¿cómo te sientes? Sentí un ardor, pero ya, mire. Se fue ya, en tanto que conté, ya ahorita ya el Señor me curó. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dígale, gracias, Jesús. Señor Jesús, gracias. Sé que toda mi familia es de Cristo. No, todos venimos de Valle Sánchez. Venimos de allá y quería saber si va a haber corazón de niño, no sé, pero en estas aguas. Pero todos estamos ya aquí, están sentados, toda mi familia aquí. Amén, en el nombre de Jesús, así sea. Padre, bendícelo, mi amado. Más y más milagros sobre su vida.